Hola amigos, bienvenidos a Palabra que da vida. El Evangelio de este cuarto domingo del tiempo ordinario, eh, según la liturgia de este ciclo, el ciclo A, perteneciente al Evangelio de San Mateo, nos cuenta eh, nada menos que las bienaventuranzas. Es una página maravillosa del Evangelio. Los teólogos opinan que es eh, el, el mandamiento del amor desarrollado por el propio Cristo, que es eh, la página de oro de la moral cristiana. Dice, eh, no le voy a leer entero el texto, pero dice, por ejemplo, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran porque ellos eran consolados. Bueno, y así sigue. Y me llama la atención esta reiteración de la palabra dichoso. Dichoso, o en otras traducciones, bienaventurados. Es lo mismo. Dichoso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay ahí en el fondo? Hay un concepto que es revolucionario y que quizá eh, nosotros hemos olvidado. El concepto de fondo que hay es que cuando tú amas, eres dichoso. El mundo llama dichoso al rico, venga el dinero de donde venga. El mundo llama dichoso al joven, el mundo llama dichoso al fuerte, el mundo llama dichoso al que tiene un magnífico coche, una estupenda casa, al que puede pasarse una vida de lujo. Esa es una persona dichosa. Y en cambio Cristo tiene la osadía de decir que cuando lloras puedes ser dichoso y que el pobre puede ser dichoso y que el que sufre puede ser dichoso y que el perseguido por defender la causa de la justicia o el que está trabajando por la paz, puede ser dichoso. Si todo eso lo resumiéramos en una sola palabra, nos encontraríamos, como el color blanco que resume todos los colores del arco iris, nos encontraríamos con la palabra amor. Dichoso el que ama. Porque el que ama, como da limosna, se empobrece, no digo que tenga que pasar hambre, pero tiene menos para que otro pueda tener algo. El que ama, pone paz en medio de la violencia el que ama no se contenta con no hacer el mal, sino que busca hacer el bien y para eso se compromete para ayudar al que sufre. Es decir, el que ama es alguien que se complica la vida, pero que encuentra una extraordinaria felicidad al hacer eso, porque lo hace por amor y lo hace con el amor que Cristo nos ha enseñado. Por lo tanto, el evangelio de esta semana nos invita a ver la vida desde otra perspectiva. El que ama no es un desgraciado, como muchos opinan. La verdadera suerte, la verdadera lotería cristiana, la verdadera fortuna es amar. Cuando tú amas, siéntete una persona afortunada, siéntete una persona feliz. Qué suerte que tengo de poder amar, qué suerte que tengo de poder ayudar, qué suerte que tengo de poder perdonar, porque voy a ser perdonado, qué suerte que tengo de poder comprender, de poder dar misericordia, qué suerte que tengo de poder acompañar a una persona que está sola, de poder acompañar a una persona anciana, qué suerte que tengo de poder quitar el hambre a un hermano mío. Señor, qué suerte tengo de poder hacer algo por ti, por ti que has hecho tantísimo por mí. Creo que este es el mensaje de esta semana y eso es lo que nos tenemos que plantear. Y después, siendo prácticos... Bueno, pues eh, cojamos una bienaventuranza, quizá la que nos sea más fácil, la que sea más en consonancia con nuestro carácter, y pongámonos a practicarla. Convirtámonos en especialistas de esa bienaventuranza, sin olvidar, por supuesto, las demás. No es que puedes ser especialista en construir la paz y entonces no tienes que ayudar al que tiene hambre. Convirtámonos en especialistas de una bienaventuranza, la más sencilla, para después ir ampliando al resto. Y por encima de todo, digámosle al Señor cada día, Señor, qué suerte tengo de haberte conocido, qué suerte tengo de poder hacer algo por ti. Te doy las gracias porque poder hacer algo por ti, poder amar como tú me has amado, es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.